desde la Plaza de San Juan del municipio de Punta Llana, sean todos ustedes bienvenidos a DPS Televisión, a toda España y a aquellas personas que nos ven desde las antípodas a través del canal internacional. Como siempre, vamos a ofrecerles, como por cuarto año consecutivo, las fiestas patronales de San Juan Bautista. Hoy estamos aquí por una buena causa y es para ayudar a nuestro país vecino, que es Mauritania, que está situado al noroeste de África. Precisamente, Mauritania necesita una ambulancia y ustedes, de vuestra colaboración, podemos ayudar a contribuir a que se compre una ambulancia decente. Nos pueden seguir a través de la página web, redes sociales, canal internacional y, por supuesto, a través de los reproductores de Audenea a partir de agosto. Pero, sobre todo, el hashtag es SJB2015 y, precisamente, también queremos saludar a aquellas personas que nos ven desde Mauritania, si tienen un monitor de televisión delante o si tienen internet. No, aunque no lo creo, pero bueno, muchos amigos de Mauritania se están viendo por todo el mundo porque es un día muy especial para ellos. Van a colaborar, pues aquí estará con nosotros el prestigioso humorista Juan Farrais. Va a estar con nosotros el señor Farrais de la Gala de Televisión Canaria. También estará con nosotros la Banda Municipal de Música de Punta Llana, que yo también estaré participando sobre ese motivo. Y también estarán con nosotros, pues, varios grupos de música, salsa también van a estar, pero ustedes lo van a ver desde casa, así que no se muevan de los sofás, porque nada, vamos a comenzar esta retransmisión tan especial que hemos preparado para todos ustedes. Hasta luego. Toca la primera plana. Buenas tardes a todos, gracias por dedicarme estos minutitos. Simplemente contarles que venimos a hablar de un proyecto a nivel insular en la isla de La Palma. No solo estamos participando en este municipio, sino prácticamente todos los municipios de la isla se están moviendo. En este caso, pues, como bien dijeron, estamos vendiendo llaveros de ambulancia, rifas, para participar todos poquito a poco. Les cuento un poquito sobre el proyecto. Recibe el nombre de La Bajada con Mauritania, con motivo de la bajada de este año en la isla de La Palma. Y el objetivo principal del proyecto es conseguir dinero para comprar una nueva ambulancia para un barrio que se llama Dardaín. Este barrio se encuentra en Mauritania, la capital de Nosyok, y son de habitantes en más o menos sobre los 92.000, como pueden ver, pues más que toda la isla de La Palma. Y ahora mismo cuentan con una ambulancia muy vieja, es un Mercedes del 95, que ya no puede prestar más servicio debido a las condiciones, no solo del vehículo, sino también del terreno. Los pacientes más habituales de esta ambulancia son mujeres que a la hora del parto, pues, tienen complicaciones y la situación, pues, no favorece el traslado. Como les venía diciendo, el acuerdo insular ha sido realizar una ofrenda por parte de cada parroquia como gesto solidario en la celebración que tiene cada parroquia en El Salvador. Entonces tendríamos hasta esa fecha para conseguir fondos y alcanzar nuestro objetivo. Desde Caritas Mauritania, que es Caritas hermana de la isla de La Palma, nos ha mandado una solicitud pidiéndonos ayuda y hemos considerado, pues, que toda la isla de La Palma se una. Y por medio de todas estas cosas, agradecerles la participación y decirles que gracias a ustedes vamos a conseguir nuestro objetivo. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias a Melania, que es la delegada para la isla de La Palma de Cáritas, que nos está acompañando hoy. Y gracias a todos ustedes que colaboran con este proyecto. De manera especial quiero dar las gracias a los voluntarios de Cáritas Punta Llana, que han llevado el timón para que todas estas cosas se vayan dando. Hay muchos voluntarios, aparte de la gente de Cáritas, hay muchas manos del pueblo que han puesto cada uno su granito de arena. Unos han dado unos regalos que se van a hacer ahora, unas rifas. Otros se han dedicado a hacer este signo, que es un llaverito de ambulancia, que es el que se está vendiendo por allí. María, cuidado. Increíble, ¿verdad? Va. Que con este signo, una ambulancia chiquitita de goma eva, nosotros podamos comprar una ambulancia para una comunidad que lo necesita. Pues eso habla muy bien de nosotros, habla muy bien de nuestra humanidad, que nos unimos los unos a los otros. Pues muchas gracias también al ayuntamiento, a toda la corporación que siempre ha estado con nosotros y de manera especial nos ha querido colaborar con todo. Y han puesto todos los medios para que las cosas se vayan dando.
si no, a los que van a actuar, a los que ponen su granito de arena para que esta actuación se dé y se dé de manera maravillosa, pues son ustedes los que han hecho esta gala. Es por eso que en la bajada de la Virgen, el día en que Punta Llana tiene un día especial, el día 16 de julio, Punta Llana está dedicado ese día que tenemos la Eucaristía en Santa Cruz. Ese día que Punta Llana tiene dedicada la Eucaristía, pues ese día llevaremos el dinero que hemos colectado. El dinero que hemos recogido lo llevaremos como ofrenda, que va a ser destinado para la ambulancia. Pues ustedes ven que por ahí les están ofreciendo esta rifa. Es algo simbólico, no es una cosa grande, es una cosa pequeñita, solo es un signo con el que colaboramos para esa gran labor. Luego, en medio de las presentaciones, haremos la rifa que estará allí. Muchas gracias a los que nos han regalado esos premios pequeñitos pero simbólicos, y gracias a ustedes por participar. Muchas gracias.